Personas están aquí en la avenida Madison en el desfile.
Este video es la segunda parte. Vean el primer video. ¿Me ven ahí? Bueno, los grupos están muy separados los grupos, así es que hay mucho espacio entre uno y otro. Pero mientras llega el otro grupo, les comparto un poco de la historia de México. Espero que me puedan escuchar en esta cámara. En 1846... En 1846, el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América invadieron México y le robaron a México más de la mitad de su territorio. El 14 de septiembre de 1847, los soldados invasores de los Estados Unidos de América tomaron la Ciudad de México y colocaron en Palacio Nacional la bandera de los Estados Unidos de América. La bandera de los Estados Unidos de América estuvo en Palacio Nacional el 15 de septiembre de 1847. El 16 de septiembre de 1847 y en total la bandera de los Estados Unidos estuvo en Palacio Nacional por aproximadamente un año. Si vives en los Estados Unidos de América, celebra la independencia de México con la bandera de México y no con la bandera de los Estados Unidos de América. Conoce tu historia. Voy a caminar a donde están los grupos porque están muy lentos. ¿Qué pasó, chicas? ¿Dónde está el chiflido de los hombres fieles? Todos los que chiflaron, todos los hombres que chiflaron van a ser músicos algún día. Ya empezaron con algo bueno. Vamos a música para que vean la
regalando cosas.